Estas noches me emocionan tanto. Representan el hogar, la tradición, la familia, la... los... la... Esta será la Nochebuena. Porque el Año Nuevo se hizo para divertirse, para reírse. Yo tengo la superstición de que si esta noche no estoy contenta, me va mal el resto del año. Pues este tenemos que ser muy felices, así que alégrate. ¡Ay, qué lindo, mijo! Ven para acá, corazón. Ven un poquito al lado de tu mami. Ay, parece mentira verlos tan grandes. Todavía hace nada se dormía en mis brazos. Era tan lindo de chiquitito. Gordito, gordito. Con hoyitos por todas partes. Y tan tragón, no se quería dormir si no le daba. Y eso que ya era grande, tenía 3 años cuando lo desteté. Y ahora... ahora se va a casar con la mujercita más encantadora del mundo. Y voy a brindar por ella. Bueno, por los dos. Salud. ¿Salud? No bebas tanto, Betín, que tienes que manejar. No me gustaría que salieras esta noche. Hay tanto borracho por esas carreteras. Por cierto que tengo que irme. Son cerca de las 9. Quédate con nosotros, Mané. No me quites a mi hijo en una fecha como esta. Lo siento, señora. Mi familia me espera. No te molestes. Puedo irme sola. ¿Pero cómo te vas a ir sola hasta Cuernavaca? No faltaba más. ¡Espera! ¡Betín! ¡Betín, hijo mío! ¡Espera un momento! Perdonen esta salida tan brusca. Buenas noches a todos. Muchas felicidades, señor. Chula, felicidades, chula. Ay, hijito, abrígate bien. Sabes que eres muy delicado de los bronquios. Mira, ponte esto en el cuello, corazón. Y ten mucho cuidado que eres muy loquito para manejar. No olvides mis encargos, ¿eh? Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ay, mi vida. Adiós. No tardes, Betito, no tardes. Y no olvides todas mis recomendaciones, sí, ¿eh? Cuídate mucho. Sí, mamá. Mucho cuidado. Sí, hijo. Mamá. Ay. Mané, Mané, Manecita. Tápate bien, no te vayas a resfriar. Recuerda que de niño eras muy delicadito. Espero que cuando nos casemos podrás dormirte sin que venga tu mamá. Ya está bien, Mané, yo creo que exageras. ¿Yo? ¿Exagerada yo? En un año me ha contado más de 1000 veces tu infancia. Me sé de memoria cuándo te salió cada diente, cuántos pañales usabas al día. ¡Es que ya me tiene harta! Es que la pobre me adora. Además, ha sido una santa. Deberías mirarte en ese espejo. Bueno, pues yo no me miro en nada. Yo de chiquita ni fui santa, ni tierna, ni cariñosa como tú. Y yo quiero un marido para mí. No que me lo quite su mamá cada que tenga ganas de apapacharla y de roscarle el piojito. Mané, ¿qué forma de hablar es esa? A veces te pones como loca. Y que cuando le dé un resfriado, la señora se meta a sudarlo con él, como cuando te dio el sarampión. Mané. Mané, palomita. Tú deberías de ser como ella. Y así la paz de nuestro matrimonio sería perfecta. Yo ser una de esas mujeres maternales que se dejan engordar a los 30 años, que les estorban los tacones y que los maridos las besan en la frente. ¡Jamás! Eso ni lo sueñes. Así que mejor te quedas con tu mamacita. No, espera, déjame subirme. ¡Ay, ay, cuidado! ¡Mané! ¡Espérame, Mané!
Pasar algo? Necesitas help? Ayudar? Oh, well. I'm sorry. My mistake. Good night. Hey, mister! Mister! Bebe, venga acá. Alto! Alto ahí! Mister! Mister! Venga acá, no sea malo! Venga! Hey! Come back! Vuelva! I am no ladrona! ¡Ay, tonto! ¡Pero qué haces! ¿Puedo servirle en algo, señorita? Sí. Por favor, ¿puede usted llevarme arrastrando hasta Cuernavaca? Se descompuso esto. No se va a poder. Lo tenemos prohibido, señorita. ¿Y puede usted llevarme a mí? También lo tenemos prohibido, señorita. ¡Ay, todo está prohibido! Pero ahora que llegué yo a Tres Marías, voy a hablar por teléfono para que venga a recogerla a usted. Ay, sí, por favor, pero prontito, porque me estoy muriendo de frío. Bueno, vámonos. ¡Órale! ¡Contesta tú! A ti te es más fácil, estás del otro lado. Bueno. Buenas noches, señorita. Ay, ya creí que no llegaba. ¿Habló el chofer del camión? Sí, si no llega a ser por ellos, no hay quien se pare a socorrer a una pobre mujer sola. Al tipo más bueno, póngalo usted a manejar, se vuelve un tigre el infeliz. A ver, arránquelo. ¿Cómo lo voy a arrancar si no quiere? ¿Que no ve que nada sube ni nada baja? Pues ya le acabó la batería. ¿Y eso es malo? Bueno, mal no camina. Permítame, por favor. Estos son puros fierros, se va a ensuciar. Deme cancha, por favor. A ver, arránquenlo. Yo le aviso. ¡Ya! ¡Ya! ¡Párele, párele, párele! ¿Qué tiene? Pues nada, que a los carros se acostumbra a ponerles a veces agua y aceite. ¿Usted no sabía eso? ¿Y este no tiene? Ni gotas de las dos cosas. Y algunos motores no pueden caminar, así se desvielan. ¿Y este? Pues se desvieló. ¿Y se puede arreglar? ¿Cómo no? En unas dos o tres semanas. Pero yo tengo que llegar a Cuernavaca. ¿En ese? ¿Qué tal la lleva usted con los santos? Porque a menos que le hagan un milagrito. ¡Ay, qué chistoso! Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Pues el carro tiene que quedarse aquí hasta que venga la grúa. Si usted quiere, yo la puedo llevar hasta México. Pero aquí atrás. ¿Qué? ¿Está usted loco? ¿Cómo voy a ir yo en eso? Bueno. Parece que no hay nadie. Ay, estos criados. Por más que mi papá le dijo que no dejara la casa sola. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No trae llave? Ay, sí. Bueno. Sí, traigo llave. Ay, es dificilísimo. ¿Cómo que dificilísimo? Ahorita verá. Ahí está. Bueno, pues que la siga pasando muy bien. Y no se preocupe por el carro. Tan pronto llegue, yo mando por él. Oiga. ¿Eh? A usted no le molestaría entrar, porque sabe usted que yo soy muy nerviosa. Y se va usted a reír, pero es que me da miedo la oscuridad. Bueno, pues cómo no, con mucho gusto. Indrili. ¿No hay perro? No. Pásate. ¡Salud, señorita! ¡Ah, ya lo agarré! ¡Ya lo agarré! Pues tenía que ser. ¡Ay, cierra la puerta, que hace mucho frío! ¡Pero es que yo ya me voy! ¡Ay, no, por favor, no sea malito! ¡Acompáñeme, nada más aprende una lucecita ya! ¡Bueno! ¿Qué a usted no le da miedo a la oscuridad? ¡Qué va! Yo cuando tengo miedo, nomás chiflo. Bueno, señorita. Ay, no se vaya, por favor. Vamos a tomar una copita, a ver si así entramos en calor, ¿eh? ¿O sabe usted que yo tengo que manejar? Y ya ve usted cómo se pueden los choferes. No, una copita nada más. Bueno, no, pues no nos la tomamos. Nada más romper, están re bonitas. Parecen no ceras. Ay, perdón. Ay, yo creo que mejor sirve usted, porque usted es dificilísimo. Ya verá que no. Oiga, ¿no cree que están muy grandotas? ¿La lleno? ¿Qué? Que si la lleno. Sí, sí. Me iba a alcanzar. Bueno, señorita, por favor, quiero una conferencia por Cuernavaca, el número. ¿Qué? ¿Que están suspendidas las líneas? Ay, señorita, por favor, comuníqueme, es muy urgente. El 355966. Gracias. Ahí estoy congelada. A ver si con esto. Salud. Y feliz año. Feliz año. Ay, ay, qué nochecita. Tenía que pasarme a mí. Primero la mamá, luego el coche. Ay, no. Ay, no me lo espante. ¡Más, salud! ¡Ay, salud! Ay, si pudiéramos encender la chimenea. Pero es dificilísimo. ¿Dificilísimo? ¿Mucho? Yo nunca he podido. Pues va a ver qué pronto. Es esta, ¿verdad? Ajá. A mí por mi barrio me dicen el fogonero. Ay, me da pena con usted. ¿Por qué? Pues a lo mejor tiene usted compromisos. Al contrario, me estaba pasando un fin de año de lo más triste. Figúrese allá de guardia en un cuartito frío. Y claro que otros años he estado libre, si ya ha sido peor. Como no tengo familia, ni mujer, ni nada, pues o me voy a una casa de arrimado, o me junto con otros que están tan solos como yo. Pero tener compañía tan agradable, verdad de Dios, que nunca soñé. Ay, ojalá aprenda. Ahorita verá. Oiga. ¿Eh? ¿Por qué sirvió tanto? Pues usted me dijo que la llenara. Bueno, no, es mejor. Luego usted tiene que andar por esas carreteras encima de esa horrible motocicleta. Su trabajo debe ser bastante desagradable. No crea. Conoce uno gente.
Y se acostumbra uno a usar la cabeza para arreglar las cosas rápidamente. Además, me encanta la mecánica. Fíjese que por las mañanas trabajo en el taller y por las tardecitas estudio. ¿Todavía le quedan ganas? Me sobran. Quiero hacerme ingeniero aunque me cueste lo que me cueste. Bueno, pues porque lo logre. Salud. Salud. Es desesperante. No hay manera de comunicarse. Calma, calma. No hay razón para ponerse así. Perdona, hijo, pero uno nunca puede estar seguro de que no hay algún microbio acechando. Bueno, señorita. ¿Cómo se le ocurrió dejarla sola? Ya le expliqué. No me dio tiempo ni de hablar. ¿Arrancó? Esta hija tiene el mismo carácter tan fuerte como su padre. Yo opino que la... ¡Tú no opinas nada! Siempre tiene que hacer su voluntad. Y como la tenemos tan consentida... ¿Qué le habrá ocurrido? A lo mejor un accidente. No diga usted eso. Mi hija es incapaz de darnos semejante disgusto. Es inútil. Estos teléfonos no funcionan nunca. Bueno, sí. Es larga distancia. Larga distancia. ¿Dónde estás? Claro que está usted en la telefónica. ¿Eh? Es la telefonista. Ah. Bueno, pero insista usted. Insista usted, señorita, hasta hablar con mi hija. Claro, pero insista usted. Calma, calma, mujer. No hay que ponerse... ¿Qué calma ni qué calma? Tú sigue con tus fibras. ¡Qué desazón! ¿Cómo estará la pobre? Usted ríase lo que quiera, pero es la verdad. La vida es como una carretera mal pavimentada. Y ahí vamos jalando según el motor que tenemos. Algunos van volados y se salen en las curvas. A otro nos falla algo y nos quedamos tirados hasta que alguien viene a levantarnos. ¿Y a usted qué le falla? La gasolina, la chispa. ¿Y a qué le llama usted chispa? Pues digamos al amor, al cariño, a la compañía que uno necesita. Me gustaría saber qué es lo que a mí me funciona mal. Pues nada. Eso es un carro nuevecito, fino, bonito. De esos que responden luego al acelerador y que están hechos para correr. Solo que no ha salido de la tienda. Pero me sacan el mes que entra. Ya tengo comprador. Porque eso es un novio, ¿no? Pues sí, como un chofer sin licencia. Ya tiene el carro. Lo mira, lo chulea. Pero pues todavía no lo ha manejado. Lo malo es que no maneje bien. O que a la hora que se le descomponga algo no sepa cómo arreglarlo. Porque ahí es donde cae en el lote del divorcio. O bien el cambio de dueño. La sirena de la policía que nos viene a levantar infracción. Ay, qué lástima. Ahora que estábamos tan a gusto platicando junto al fuego. Pues sí. Bueno. Ay, tú, mamacita. Sí, en casa. Se me descompuso el coche. Se... Desvieló. Desvieló. No, no quiero hablar con él. Es un perfecto idiota. Que venir por mí. Antes me voy a pie que irme con él. Además, mamacita, es muy tarde. Y me va a sorprender el año nuevo en plena carretera. Y me voy a morir de tristeza. Además, con el resfriado que trae. Además, estoy acatarradísima. ¿Oyes? ¿Sí? Es un crimen que la hagan ir. Mamá, sería un crimen que me obligaran a ir. ¿Cómo ha estado junto al fuego? Si sale, le puede dar pulmonía. Además, ahora que estoy aquí calientita cerca del fuego, si salgo, capaz que me dé una pulmonía. En cambio, si me acuesto, mañana estoy bien. Yo también, mamacita. Yo también. Pero, ¿y si me enfermo? A ver, ¿si me enfermo? Es mejor así. Sí, ya mediodía vienen por mí para ir a casa de Alberto. Sí, me voy a cuidar mucho. Sí, café aspirina, si te caliente. Ajá. Muchos besitos a todos, mamá. ¡Ay, feliz año nuevo! Como usted ya quiere acostarse, pues yo ya...
sola? ¿Con lo triste que es estar sola una noche de Año Nuevo? ¿Y a quién se lo dice? Además, tengo mucho hambre y no sé guisar. Es que es dificilísimo. Pues yo sí. No. Sí. Pues ya está todo resuelto. Yo lo invito. Usted guisa. Los dos cenamos y ya no estamos solos. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. Entonces, venga, te vámonos a la cocina. Ya, a ver, ¿dónde está la comida? ¡Ay, Dios! Puras medicinas de papá. ¡Ah, qué chula cocina! ¿Te gusta? ¡Uy! ¡Hasta para recámara! ¡Ay, puros trastes, pura ropa! A ver si está aquí. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mire! Un queso. Con beef. Salchichas. Pan negro. Y... ya... Oiga, ¿qué me mira? Pues no sé, la mera verdad me desconcierta. ¿Yo? Pues sí, es usted tan confiada, tan... así pues, tan sencilla. Ay, ¿por qué no? Usted me ayudó y ha sido muy amable conmigo. Pero pues no me conoce ni sabe cómo soy. Sé que no es un ladrón ni un asesino. Y basta con mirarlo a los ojos y oírle hablar para darse cuenta enseguida de... Oiga, sí es verdad, ni siquiera sé cómo se llama. Los amigos me dicen Cruzy. ¿Ah, Cruzy? Sí, Cruzy, de crucigrama. ¿Sabe usted? Mi nombre es medio raro. Me llamo... Cuthberto Gaudazar. ¿Qué? Cuthberto Gaudazar. Cuthberto. Pero pues yo no tengo la culpa, ¿no? Cuthberto. Ay, bueno, no. Me gusta más del otro, Cruz, es más simpático. Bueno, para servirle, encantada. Mi nombre es Mané. ¿Mané? Uh-huh. Óigame, Mané. Uh-huh. Pues también en San Juan hace aire. Figúrese, Mané. Bueno, señor cocinero, a trabajar. Tiene usted que preparar una cena digna de nosotros. ¿Qué le gusta? De postre, crepe sucette. No, le voy a hacer unos frijoles llorones. Este champaña está padre, pero no se sube nada. ¡Ay! La vida es hermosa y es alegre y está aquí con nosotros. Sírvele una copa. Hijo, ya se rompió. Sírvele aquí. Señora vida, mucho gusto. Está usted en su casa. Tómese su copa. Y sírvele otra al año que está llegando para que nos traiga mucha felicidad. Mi querido añito, aunque usted está muy chamajón, nosotros somos tolerantes con los menores, ¿no? Ándele. Échese su copito, chino buen chaval. No se lo tomaron. Yo creo que no les gustó. No. Lo que pasa es que no tienen cuerpo. Ah, pobres, qué poco han de disfrutar. Oye, pero tú y yo sí tenemos. Y el tuyo, ay, Dios, pura vida. ¿Los ayudamos? ¿Les ayudamos? Les ayudamos. Con permiso. Ay, con permiso. Salva. ¡Ay! ¡Las 12! ¿Dónde están las uvas? Las uvas. ¡Allá están las uvas! ¡Espérame, loco! ¡Alante! ¡Déjeme! ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! Feliz año, Cruz, y que seas muy feliz. Que se te conceda todo lo que quieres. Y que tengas mucho trabajo y mucho dinero. Cruz, feliz año.
Hay que brindar. ¿Brindamos? A brindar. ¡Ay, Dios! Esto parece que se va a poder. ¿Me quedan tres deditos? Ya me va a servir. ¿Eh? ¿Va? ¡Órale! De regadera y todo, presta el jabón. Eso está felicidad. Felicidad y alegría. Ay, qué manitas tan torpes. Ojalá que tu novio sea un hombrecito de su casa, porque si no... ¡Ay, Dios! Olvida los ausentes. Olvido. Esta noche tiene que ser perfecta. Yo la recordaré toda mi vida. Esto no lo sabrá nadie. Voy por el puesto. Por más botellas. Recuerdo de infancia que llevo en el alma. Recuerdos de niño cuando yo a la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. La de adelante corre mucho y la de atrás se quedará, que ya viene el gato y el ratón a darle con tu tiburón. Que ya viene el gato y el ratón a darle con tu tiburón. Estaba la pájara pinta, sentada en su verde limón. Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Ay, sí, sí, cuánto goce mi amor. Ay, sí, sí, cuánto goce mi amor. Amo a tomar tarilirón. Amo a tomar tarilirón. ¿Qué quiere usted, matarilirón? ¿Qué quiere usted, matarilirón? Yo quiero un paje matarilirón. Yo quiero un paje matarilirón. Milano no está aquí, está en su vergel, cogiendo la rosa, cerrando el clavel. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Mambrú se fue a la guerra. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Mambrú se fue a la guerra. No sé si volverá. Do, re, mi, fa, sol, la. No sé cuándo vendrá. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Pues brinca la otra vuelta, yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, melón y sandía. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Dale la vuelta, dale la vuelta. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Vivir así,
triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Tienes todo. Oh, unos padres que nunca me hacen caso. Un hermano que nunca sé dónde está. Porque ya te digo que esto no tiene solución, no tiene solución. Mira, mané. Mané. Manecita, ¿qué tienes? Necesito morirme. No digas eso. No digas eso. Ay, Dios. Manecita. Manecita. Vaya. Ahora sí que me hace falta un elevador. Dos. Manecita. Ay. Creo que sí. Creo que sí. Ay. Ayúdame, necesito. Ayúdame. ¡Ay, necesito! ¡Ay, necesito! ¡Te llevo, ya te necesito! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos, necesito! ¡Lo vamos, ya te necesito otra vez!
Ay, 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 ¡le frena, le frena! ¡Le bonito, no te regreses! Y nos dejó esta para echarnos, la del estribo, ¿eh? Bueno, pero hiciste el joven y... Ah, caray. Espérame. ¡No está! Se habrá ido a seguirla por ahí. Mejor, seguiremos de patrones. Ven, vas a tomar esta. Ay, voy. Oye, lo que más me gusta de estos patrones es que siempre toma muy buenos vinos. Que se me ha dormido un poco. ¿Cómo sigue la nena? Perdone, señora. Creo que no la entendí bien. ¿Qué, cómo sigue la nena? ¿Se mejoró de la gripe? ¿Qué se va a mejorar en una noche, mujer? ¿Crees tú que los vacíos de Fieber son unas almas cándidas? ¿No los parte un rayo? El que creo que llegó anoche fue el joven, señora. Ay, pero qué tonterías estás diciendo. Si mi hijo durmió en Cuernavaca y viene siguiéndonos, lo habrá soñado. Voy a ver cómo sigue la nena. No, no la despiertes todavía. Es temprano aún y a lo mejor ha pasado mala noche. Yo opino que... Tú no opinas nada. Cállate. Mané. Mané. Hijita. Como un angelito. Un verdadero angelito. Se habrá quedado como un tronquito.
A ver si entre tus menjurjes encuentras algo para curar la gripe. Para la gripe, lo mejor es a la antigüita. Unos pedi... ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace usted en mi cama y con mi hija? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, papacito! ¡Yo! ¡Ay, canalla! ¡Cobarde! ¡Ay! ¡Miserable! ¡Ladrón de honras! ¡Voy a matarlo a usted como un gusano! Mucho. ¿Y tú? ¿Cómo es posible que te hayas olvidado del respeto que debes a mi nombre? Ay, papacito, yo no tuve la culpa. La culpa la tuvo él. Y yo no supe cómo, ni me acuerdo de nada. Pero la culpa fue de él, te lo juro. Ay, juro. Ay, yo me siento muy mal. Me duele todo. ¡Ay, yo me quiero morir! ¡No, hija! ¡Él se va a morir! ¡Es ese! ¡Toma! ¡Cumple con tu deber de padre deshonrado! ¡Ay! ¡Reza lo que sepas, miserable! ¡Reza lo que sepas! ¡Mátalo! ¡Mátalo como un perro! ¡No lo pique, señora! ¡No lo pique! ¡Déjenme explicarles! Si algo hice yo, es que estaba muy tomado. Pero les juro que no lo vuelvo a hacer. ¡Naturalmente que no! ¡Mátalo! ¡Miserable! ¡Vas a acabar de la suya! ¡Hijo! ¡Miserable! Aprovechándose de que Mané estaba sola. ¿Qué? No es posible. ¿Ese? Ser inmundo. ¿Cómo te atreviste a manchar esa flor que yo veneraba? ¡Ay! Yo no manché nada, señor. Yo no manché nada. ¿Qué vas a hacer? Eso no resuelve nada. Hay que pensar ante todo en salvar la reputación de nuestra hija. Y tú, miserable, ¡fuera de aquí! Sí, señor. Ya nos veremos en otra oportunidad. ¡Fuera! Sí, señor. ¡Échenlo a patada! ¡Sí, señor! ¡Mi pobre hija! ¿Y ahora yo qué hago? ¿Ya cómo? ¿Ya para qué? ¡Mamá! ¿Ha ocurrido algo? Sí, hijo mío. Ha ocurrido una gran desgracia. ¿Qué?
¿Mi hermana? ¿Está muy grave? No es eso, no. Su mal nos afecta a todos en nuestro nombre y en nuestro honor. ¿Honor? ¿Quieres decir que...? Sí. Anoche un miserable... ¡Cobarde! ¡Ey, tú! ¿Pues qué no ven ni oyes? ¡A bárbaro todavía le dura el toloache! ¿Qué te pasa, Cruzy? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Nada, venía por un... Pues ya ni sé por qué venía, man. Pues, ¿qué tienes? Ya no le sigas así. Es que estoy muy preocupado. En estos tres días no he podido dormir, ni... Solo piensa y piensa en esa pobre chamaca. Y tengo un remordimiento. Pues ni modo, eso, ni quien lo arregle. Si fuera una así nomás, no me preocuparía tanto. Pero es tan buena, tan confiada. La mera verdad, yo no sé qué hacer, mano. Siempre las condenan las viejas. Desde que nuestra madre Eva le dio su pay de manzana a Don Adán, pues, en la meritita torre. ¡Cruzy! ¡Teléfono! ¡Ya voy! Bueno. Sí, ¿qué desea? Sí, señor. No, señor. Como usted mande, señor. Pase. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy mal. Gracias a usted. ¿Con qué este es el miserable? ¡Raúl! Ante todo, ¿cómo se llama usted? Porque me figuro que tendrá usted un nombre aparte de ese apodo ridículo. Sí, señor. Me llamo... Cuthberto Gaudázar. ¡Esas bromas se las gasta usted! No, mamá. Y es verdad. Así se llama. ¿Cómo dijo? Cuthberto Gaudázar. ¡Qué nombre tan feo! ¿Qué trae usted ahí? La colcha que me llevé el otro día. Póngala ahí. ¡La colcha! ¡No puedo con tanto cinismo! ¡Señor Garnacha! Gaudázar, señor. Sé lo que vas a decir. Mi hija me ha contado todo detalladamente. Es decir... Lo que recuerda hasta que perdió el conocimiento en el salón. ¡En el salón! Lo demás es tan monstruoso que preferimos no saberlo. Pues yo sí, porque la mera verdad yo tampoco me acuerdo de nada. ¡Majadeo! Mi hija está deshecha. No come, no duerme, le duele todo, hasta fiebre ha tenido. Pues sí, con el frío de la otra noche agarró un gripazo. ¡Gripazo! Es usted el ser más vil, el seductor más repugnante que he conocido. Otro comentario de esos y lo hago pedazos. Pues ya de una vez. Y no crean que soy cobarde. Lo que pasa es que cuando yo me siento culpable, ni las manos meto para defenderme. Yo también he estado enfermo. Nomás de pensar en lo que ella sufriría. Y no soy ningún monstruo, ni tan seductor, ni tan malo como ella cree. No, ¿qué pensaría usted de un hombre que aprovechando su inconsciencia, su ingenuidad, abusara? No hagas preguntas tontas. En fin, vamos a lo que importa. Y le prevengo que una negativa por su parte equivaldría... No quiero ni pensarlo. ¿Señor Gaudázar? Gaudázar, señor. Usted va a casarse con mi hija. ¿Casarme con ella? ¿O boda? ¿O esto? ¡Elija! ¿Casarme con ella? ¡Ah!
conocen a mi hija. Ahora voy a tener el gusto de presentarles a mi hijo. No se puede negar que es apuesto. Y guapísimo. Un caballero intachable. Su nombre parece extranjero, ¿no? Parece, pero... Sí, Gaudensky, checoslovaco. Pero él nació en México, después se educó en Europa. Oh, es un gran talento. Ingeniero, inventor de... ¡El hilo negro! Bueno, pues con permiso. Sí, sí, vete. Tiene un gran sentido del humor. Le encantan las cosas del pueblo. Y a lo mejor dice cada cosa. ¿Y que hable el novio? No, que no hable. Sí, que hable, que sí, que hable. ¿Por qué no? Que sí, que hable, que hable. ¡Que hable! 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 Salud. ¡Qué bien habla, caballo! ¡Que Dios te bendiga! Yo opino que... Tú no opinas nada. Piénsame, Dios, que no era esto lo que yo quería para ti. Ya no hay más remedio, mamá. Primero la tradición, luego la obligación, ¿no? ¿Te puedo cargar? Sí, cómo no. Entonces, pues, ¿cómo va a estar esta movida? Yo no entiendo de movida, señor mío. Solo sé que soy la madre de mi hija y que debo atenderla. Sí, pero una mamacita en estos casos no manda unos consejos y se bueno, corta. Basta de conversaciones. Hijita, ¿quieres refrescarte un poco? ¿Cambiarte de ropa, mi vida? Bueno, pues vámonos, vámonos. Ven acá, hija mía, pobrecita. Oye, cuñado, yo... Yo también estoy muy cansada. Que descanses, hija mía. Hasta mañana. Adiós, hijo. Hasta mañana, mamá. Thank you.
¿Qué? Y cállate, mi vida, no vayas a gritar. Soy yo, Cruz, y tu marido. Ya no podía más. Te quiero. Dame un besito. Uno nada más. ¡Ni uno ni medio! ¡Condenado! ¡Miserable! ¿Cómo se atreve a entrar aquí como un ladrón? Perdóneme, señora. Yo nomás venía... ¡Ya sé a lo que venía! Pero no a usted, se lo juro. Hasta ahí podíamos llegar, me lo imagino. ¡Rogelio! ¡Raulín! No grites, por favor, señora. No, ¡ya me voy y perdone la equivocación! ¡Suélteme, bandido! ¡Rogelio! ¡Raulín! ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Jesús, qué horror! Esta lúbrica intentona ha sido demasiado grave para dejarla pasar. Es que yo no sabía que estaba usted allí. Y últimamente ella es mi mujer, ¿no? En apariencia sí, pero no en la realidad. ¿Se ha olvidado usted de nuestro acuerdo? Una boda civil para cubrir las apariencias y justificar lo que necesita justificación. 2 meses de espera y enseguida un divorcio que le permita a mi hija rehacer su vida. ¿No es así? Sí, pero pues yo creía que mientras... ¡No hay mientras! Y creo interpretar el pensamiento de todos, advirtiéndole que si durante el tiempo que permanezcamos juntos se mantiene a distancia, se lo hemos de agradecer. Yo opino que... ¡Tú no opinas nada! ¡Vamos! Está bueno. ¡Salte de la estela y cuéntate! ¡Qué bien esquía mi hija! Parece una gaviota. ¡Preciosa! Sí, nomás toma un refresco y seguimos. ¿Quieres uno? ¿Qué hubo? Bonito día, ¿verdad? ¿Qué tostadita estás? Ya llevo varios días buscando la oportunidad de hablar contigo y... ¿Le seguimos? Sí, pero ahora te toca a ti jalarme. No, otra vuelta y luego. No, tú ya es que hace toda la mañana. ¿Quieren que los jale los dos? ¿Sabe cómo? Más o menos, no es tan difícil. ¡Acelere bien porque anda fallando el motor! Viendo. Déjame ayudarte. No. ¿Pero qué te hago yo para que me desprecies tanto? ¿Por qué no preguntas mejor qué fue lo que hiciste? Pero de eso ya hace un resto. Además, he tratado de cumplir con lo que me pidieron. Que ahora se casa, me casé. Que póngase muy fufurufo, me puse.
Que viaje de novios, viaje de novios. Que a la mera hora dice mi mamá que siempre no... ¡Grosero! ¿Quieres que te ayude? Déjame. Qué oportuno el motorcito. Mucho. Porque me ha dado la oportunidad de platicar contigo. ¿Sí? Pues hablará solo, porque lo que es yo... Mala cosa. Figúrate que yo estoy acostumbrado a que me platique mientras trabajo. Si no, me tardo cantidad. Cuánto te odio. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué? Porque me destrozaste la vida y las ilusiones. Yo siempre soñé con casarme de blanco, en una iglesia llena de flores, con la marcha nupcial y un obispo. Y en lugar de eso, ¿qué tuve? Una pachanga espantosa. Un juez sin botones, con un saco lleno de manchas, que nos describía las delicias del matrimonio. Y una luna de miel sin romanticismos, sin amor, sin misterios, sin... Sí. ¿Y todo por qué? Porque una noche un hombre brutal se aprovechó de mi inocencia. ¿Y cómo sabes que fui brutal? Pues... porque tiene que ser así. Si no, ¿cómo? Pero no te acuerdas. Pues yo sí. ¿Tú sí? ¿Y qué? ¿Pero cómo pudo haber pasado? De la manera más sencilla. ¿Hasta dónde te acuerdas? ¿Yo? Pues... hasta la última vez que bailamos. Pues luego, como ya no podía ni caminar, te tomé mis brazos. Te subí la escalera despacito, despacito. Te llevé a la recámara. Una vez en ella, te dejé sobre la cama. Y como yo también había tomado mucho, me dejé caer junto a ti. Ahí me quedé medio adormilado. ¿Y? Pues entreabrí los ojos y vi que... No. ¿Yo? No, no. Seguro que lo soñaste. ¿Cómo voy yo a...? Y delante de un desconocido. No, no, no puede ser. En aquel momento me querías. La prueba es que luego... ¿Luego qué? Volviste a mi lado. Te apretaste junto a mí. Nos abrazamos muy fuerte. Y entre beso y beso, me juraste que estabas enamorada. Yo empecé a acariciarte así, suavecito, suavecito. Pero como te quería de veras, me di cuenta del peligro. Y te recordé que tenías novio, que te ibas a casar. Tú te echaste a reír. ¿Yo? Sí, dijiste que tu novio era un idiota, que vivía pegado a las faldas de su mamá, que no estabas enamorada y que si te casabas era por... pues tú misma no supiste explicarte, por ser independiente y por el famoso vestido blanco. ¿No es cierto? Pues sí, algo hay de eso. Me había acostumbrado a Alberto y... bueno, y... ¿y luego? En aquel momento yo estaba loco por ti. ¿Tú qué hubieras hecho en mi caso? Bueno, pero tú comprendes. Yo no era yo. Había bebido mucho, no me daba cuenta de nada. Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué habrás pensado de mí? Que no era responsable de nada. Todo fue cosa del alcohol. Pero tú comprenderás también que no fue mía toda la culpa. Bueno, pero... ¿es verdad todo lo que me has contado? Te quiero demasiado para engañarte. La verdad es que yo me acuerdo menos que tú. Pero ¿no crees que debió ser algo parecido? ¿Qué? ¿De manera que...? ¡Espérate! ¡No te vayas! ¡No me dejes aquí! ¡La voy!
Ni la llanta encontramos. Ay, se le fue el aire y... ¿Cuánto debió sufrir antes de...? ¡Ay, cuántas humillaciones! ¡Cuántos desprecios! Debió de sentirse muy perro. Bueno, tampoco, hijita. Toda esta situación es por culpa suya. Muchachos, muchas gracias por todo. Ahí nos estamos viendo. De nada, te esperamos, ¿eh? Hasta mañana, Cruzy. ¿Cómo que hasta mañana? ¿No le da vergüenza andarse citando con mi marido en mi cara? ¿Su marido? Nos dijo que era soltero. ¿Qué? ¿Con qué soltero, eh? ¡Sinvergüenza, sinvergüenza, verdad! Uno aquí sufriendo pensando que había ocurrido algo mientras tú ahí feliz con esas. Si no llega a ser por ellas, ahorita estaría ahogado. La corriente me jaló para afuera. Sí, ¿dónde las encontraste? Donde tú me dejaste tirado. ¿Y tú te fuiste con ellas, claro? Sí, porque iba a tener prisa en regresar. Para irme a un rincón, ver malas caras y recibir desprecios. Me has puesto el ridículo delante de toda la gente. ¿Yo? Sí, tú. ¿Te parece bien abandonar a tu mujer en plena luna de miel para irte a pasear con otras? Solo que nosotros ni estamos casados, ni en luna de miel, ni tú eres mi mujer. ¡Ah, pero ellos no lo saben! ¡Ay, lo que se habrán reído de mí! No les dije que era casado. ¡Ah! ¿Con qué no eres casado, eh? Solterito, ¿verdad? Seguro que solterito, pues ¿qué soy? ¡Usted es un...! No me insulte porque se lo retacho, ¿eh? Yo opino que... ¡Tú no opinas nada! ¡Aquí! ¡Aquí se van a callar todos! ¡Ya me cansaron la paciencia! ¡Y no crean que soy ningún calzones caídos! ¡Si tuve tanto aguante fue por ella! ¿Por mi hija? ¡Qué amable! ¡Sí, por ti! Para ver si conseguía que me quisieras aunque fuera una nadita. ¿Quererlo? ¡Quererlo, mi hija! ¿Después de...? ¡Sí, señora! ¡Después de ahí precisamente por D! Porque si perdí la cabeza fue el tan loco que estaba por ella. Y lo que se hace por amor siempre tiene una disculpa. ¡Seguro que sí! ¡Rubín! ¡Pero cómo eres descarado! Tú ahí, hablando de amor, y en la primera oportunidad que tienes... ¿Y qué querías? Que me ahogara para darte gusto, ¿no? Quedar viuda de mí y todo arreglado. Mira, yo estoy viuda de ti desde que me casé, porque para mí no existes. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué caso tiene que me la pase aquí encerrado? ¿Y qué querías hacer? ¿Irte con esas, no? ¿Con esas o con otras? ¡Ah, no! ¡Con esas no! No me vas a decir que estás celosa. ¿Celosa yo? Lo que me da es vergüenza de que te conozcan, que sepan cómo eres y que puedan pensar que un tipo tan poca cosa como tú se burla de mí. ¡Muy bien dicho! ¿Qué miedo tienes que la gente pueda enterarse de que soy un pobre mecánico? Están tan inflados, nomás porque tienen lana. Igualitos que las piñatas. Mucho papel dorado por fuera, pero vacíos por dentro. Y como ustedes no me pueden ver, y a mí ya me dan asco a todos, mejor aquí le cortamos de plano. ¿Qué va usted a hacer? Que ya me cansé de que me agarren de su puerquito y que ahora mismo me largo a México. ¿Que se va? ¡No, que me fui! Pero, ¿te vas y me dejas en esta situación tan dificilísima? Te dejo como querías, viuda. Porque tu ingeniero checoslovaco se murió el pobre de... menso que era. Ay, de aquel que a las mujeres les dé el amor y el dinero. Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlas a ver. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlas a ver.
bonitos son como la verdolaga. Nomás le pones tantito y crecen como una plaga. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Señor mío, haciéndome eco, como siempre, de la voluntad de mi marido y de mi deber de amantísima madre... Ya, deje de echar aire por la boca y suelte lo que se trae. Concretando, se trata de mi hija. Ah, de mi esposa. ¿Y dónde está? En el coche, allá afuera. Pero le advierto a usted... Pues dígale que si quiere algo, que venga ella a decírmelo. Es que yo hablo en su nombre. Y yo en el mío, y no me da la gana de hablar con usted. ¿Qué, ella no tiene boca? ¿Cómo sigue? ¡No, pero! Oye, Cruci, ¿tú crees que venga? ¿Qué va a venir si es más orgullosa que...? ¿A qué se debe el gusto de verte por aquí? De sobra lo sabes. ¿Yo cómo voy a saber lo que quieres? Si hace un resto que no te veo. Se trata del divorcio. Ya te dije que no te lo doy. Pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Pues, si no me lo das, entonces pelearé. Te acusaré de lo que sea. De abandono de hogar o de... Frena, mi vida, frena. ¿Cuál abandono de hogar? Mi hogar está aquí a la vueltita. Tú eres la que no lo ha pisado nunca siquiera. Bueno, pues entonces acúsame tú a mí. Prefiero el escándalo. Yo no tengo ninguna prisa. Bueno, pero yo sí. Pues a ver cómo le haces. ¿Por qué me haces esto? Porque me humillaste mucho. Y quiero que pruebes una sopa de tu propio chocolate. ¿No será cuestión de precio? Vaya, hombre. Hasta que acertaste. Me parecía mentira. Pero, en fin, es mejor así. ¿Cuánto? Pues, ¿sabes? Es difícil decirlo. Porque en cuestiones de precio... hay quien se vende barato. Y otros que somos muy caros. Por muy caro que seas, siempre serás barato para nosotros. Ya sé. Ya sé que sos muy ricos. Pero, pues... hay una dificultad. ¿Cuánto? Pero, pues, ¿cómo te voy a dar el divorcio? Si en realidad nunca has sido mi mujer. ¿Cuál es el precio? Pues ese. Que lo seas. ¿Qué quieres decir? Lo que oíste. Que seas mi mujer nada más por un día. Pero de todo a todo y te daré el divorcio. Pero... pero tú hablabas de dinero. ¡Tú
Tú hablabas de dinero. Yo de que seas mi esposa de veras. ¡Antes me muero! Pues te morirás, pero sin divorciarte. Y por si cambias de idea, vivo en el 131 de esta calle. Canalla, sinvergüenza. ¿Pero qué se habrá figurado ese grosero? Mira que proponerte a ti que vayas a su casa. Ah, por supuesto, que la que va a ir soy yo. No es lo mismo. Claro que no, porque como lo agarro entre mis uñas, le voy a dejar la cara como un mapa. Lo mejor es mandarle a los abogados. ¿Abogados? En todo caso, Raulín, porque cuando se entere, le va a achacar la cabeza. Eso no es una solución, mujer. Claro que sí, porque aquí lo que hace falta resolver es... Aquí si hace falta resolver algo, lo resuelvo yo. ¡Ya déjenme en paz! Bien, bien, no te enojes. ¿Quieres algo, hijita? Sí, ¡estás sola! Yo opino que... Mira, tú no opinas nada, vámonos. Trae acá, tú todo lo arreglas con estos... Sin embargo, las circunstancias... ¿Qué circunstancias? Mira nomás quién llegó. Te odio tanto que con tal de perderte de vista para siempre y no volver a oír ni tu nombre, vengo dispuesta a todo. Oye, ¿de qué te disfrazaste? De mujer avergonzada. Yo creí que de turista. Bueno, ven, déjame presentarte. Esta es la casa donde debías haber vivido. Mis taburetes. Esta es mi vieja. Pero quítate la vidriera para que pueda verte los hojaldres. Estos de media luz. Ahora déjame enseñarte. Esta es la sala. Aquí está la biblioteca. Este es el comedor. Y mira, esta es una cocina de adeveras, no como la de tu casa que parece sala de operaciones. Y esto sirve para lavar los trastes. Y esto es un zacate que sirve lo mismo que tus papás para fregar. Y esto... Sí, es una sartén, ya lo sé. No soy tan inútil como tú crees. Pues me alegro, porque me estaba calentando un cafecito. Y pues me va a dar mucho gusto que tú me lo sirvas. Ándale. Hay que tener cuidado. El café está muy caro. Ven acá. Tienes que arreglar aquí y lavar toda esta ropa. ¿Yo? ¿Yo solita tengo que lavar todo eso? Seguro, mi amor. ¿Pues qué quieres, que lo mande a la tintorería? Ay, pero si yo no sé. Además, debe ser dificilísimo. Ni tanto. Nomás le tallas y le tallas con harto jabón hasta que quede blanco. Te voy a decir lo que tienes que hacer. A las 6:30 te levantas, pones a calentar agua para el café, te vas volada por la leche, el pan y lo que haga falta, preparas el desayuno y cuando esté listo me despiertas.
Luego, bueno, eso te lo diré mañana. Mejor vamos a dormir. ¿Qué pasó? Vamos a dormir. Pues mira. ¿Eh? Hola, siéntate. Mira qué cama. Blandita, blandita. Bueno. No puedo. No puedo. Ni hablar. Si no quieres, ahí está la puerta. Pero ¿por qué me pones en esta situación tan dificilísima? ¿No comprendes que te odio y que para mí esto es un verdadero sacrificio? Por eso mismo. Si me quisieras, no tendría chiste. Total, trato es trato, ¿no? Pero pues yo no te voy a obligar. Así me gusta. Déjame que te baje el toldo. ¿De qué lado te gusta dormir? Te es igual. Estás acostumbrada a dormir sola, ni me acordaba. Mira nomás qué sábanas tan blancas. Puedes ir. ¿Qué? Que con esto me basta. Estamos amando. Mándame a tus abogados para firmarles lo del divorcio. Que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, y te juro que no volveré. Que me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro. Por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta
saber que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. Brindo por la mamá, más mamá de todas las mamás, que es mi mamá. ¡Viva la alegría! Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Y como solo cumple años cada dos, hay que celebrarlo doblemente. Oye, papacito, vamos a bailar aquello que hay en el gato y el ratón. ¡A darle con tubo al tiburón! Y estaba la pájara pintada, sentada en su verde limón, con el pico recogía la rama. Oye, papacito, ¿tú de chiquito brincabas la tablita? No, hija, yo era un niño muy enfermizo y no podía brincar nada. Pobre papá. Cuando un hombre no entiende de brincar la tablita y de pintas pájaras, es porque anda muy mal. Yo le brincaba, y muy bien, pero ya no. Entonces era amiga de la vida. ¡Ah! Porque la vida era mi amiga. ¡Mi amiga! Nos poníamos unos cohetes juntos. Pero se murió la pobrecita. La mató un mecánico con una llave de tu casa. Raulín, saca la que brinca la tablita. Sí, mamá. ¿Qué? A que le dé un poco el aire. Yo opino. Ay, papá, tú no opinas nada. ¿Verdad, mamá? Ándale, manita. Venga, vente, vente. ¿Qué? Vente, vamos a ver. Para brincar la tablita, vamos a brincar la tablita. Pero brinca la tablita. Tú primero la tablita. Ándale, mejor. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Brinca la tablita, yo ya. Pobre de mi hija. Salió en todo a su padre. Pero no quiero, mamá. Cuando se está triste no hay que beber, es peor. ¿Quién te contó a ti que estoy triste? Porque no has tenido un momento de alegría desde que él se fue. ¿Le quieres mucho? Pues... Ay, hermanito, la verdad que esto del amor es dificilísimo. ¿Tú crees que quieres y odias? ¿Tú crees que odias y quieres? Eso no hay quien me entienda. El amor no se entiende. Se siente. Se vive. El amor todo lo disculpa. Entonces a ti te parece muy bien hacer de una señorita una divorciada, ¿no? Es que muchas veces uno se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente cuando ya no tiene remedio. No, no. Lo que a mí me hizo ese a mí. Eso puede pasarle a cualquier hombre que tiene sangre en las venas y está enamorado. ¿Tú crees?
y él está muy enamorado de ti. ¿Y tú de él? ¿Yo? ¿Y yo? Sí, sí. Ay, estás borracho. No. Perdone, ¿tiene usted por ahí un telefonito? Sí, señorita, ahí dentro. Gracias. Ah, por favor, le saca usted al coche todo el agua y todo el aceite. ¿Cómo dijo? Que le saque usted todo el agua y todo el aceite. ¿Querrá usted decir que se lo cambie? No, que se lo saque todo. ¿Y no le pongo nada? Sí, un poquitito de gasolina. No sé cuánto. Órale. Contesta tú. A ti te es más fácil, estás de aquel lado. Bueno. Sí. ¿Eh? ¿Sí está? ¿Cómo? ¿Que se le descompuso? Ajá, ¿dónde? ¿En la autopista de Cuernavaca? ¿Después de Tupilejo? ¿Frente a la primera glorieta? Tarán. Ay, día vienen el gato y el ratón. Dale con tu al tiburón. Tarán, tarán, tan, tin, tin, ta. Tini, ni, 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 na, ni. La, 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 li, 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 la, li, 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 li. Se quedó allá. Yo soy su mejor amigo. Usted es la... Sí. ¿Y por qué no pensó que era yo? Lo pensó, por eso no vino. Ay. Está muy adolorido con todo lo que le hicieron. Y dice que ya no quiere volver a saber más de usted. Ay, yo que desvielé mi coche. Y ahora resulta que no viene y que no quiere verme. ¿Lo desvieló de veras? Sí. ¿No más para que viniera? Sí. Entonces, lo quiere, ¿no? Sí. ¡Qué relajo! ¿Y si lo quería, para qué lo despreció tanto? Pues yo no me había dado cuenta. Yo creí que lo odiaba. Y de pronto... ¡Pisó el jabón! ¡Ay, cuál jabón! No me haga caso. Lo importante es que lo quiere mucho, ¿no? Repítalo, para que yo lo oiga. ¡Que sí, que lo quiero muchísimo! ¿Tanto? ¿Tanto como para ser la mujer de un mecánico y vivir de lo que él gane? A ver si es cierto. Ay. Ahora me lo cumple. Hágase para allá. ¿Estás dispuesta a hacerme mi cafecito? ¿Y a lavar toda la ropa? Y a coser, y a planchar, y a tejer, y... ¿Y? ¿Y a cuidar a los chamacos? No me vaya a decir después que es dificilísimo. Eso es facilísimo.
Entonces pare la trompa. ¡Vámonos!